Vamos a comenzar una exposición por parte de algunas universidades que nos visitan en relación, digamos, con el trabajo en redes, fundamentalmente enfocados en la gestión de las lenguas, y como parte, digamos, de la discusión que de alguna manera se originó ayer como espacios y ámbitos preparatorios para la Conferencia Regional de Educación Superior de Córdoba de 2018, precisamente, si bien no es el tema que le toca al CEPRES Centro, cuya reunión se realiza justamente hoy en nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, la propuesta de nuestra universidad fue abordar la reforma del 18, que es precisamente el tema que ocupa al CEPRES Región Centro, pero también dar lugar a una discusión en relación con otras temáticas. Una de ellas fue precisamente internacionalización. Tuvimos aquí ayer la presentación de la doctora Soledad Oregioni, luego hubo una reunión por la tarde donde se debatió intensamente la interpretación del concepto de internacionalización, y nosotros lo que propusimos desde la facultad fue dar continuidad a este tratamiento del tema internacionalización a partir de la actividad que tiene lugar hoy en nuestra facultad con el abordaje de esta temática desde lo que es específicamente la gestión de las lenguas. Y en esto le damos continuidad también a un trabajo en red. Estamos compartiendo una red con la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Nacional 3 de Febrero. Hoy hay referentes de esas universidades que están presentes aquí. La idea fue sumar también a los actores de las distintas facultades para comenzar la discusión interna acerca del concepto y fundamentalmente lo que tiene que ver con pensar políticas estratégicas institucionales de nivel macro, referidas no únicamente a la cuestión de las lenguas, sino también, por supuesto, digamos, a todo lo que tiene que ver con el proceso de internacionalización en su conjunto.